que vamos a tener pintura gratis. Sí, hay una promoción muy buena de nuestros amigos de Verel en la compra de una cubeta de la línea Calox, de la línea Multitono Pro o la línea Verel X One Hand. Nos regalan sus amigos de Verel un galón de pintura blanca. Así que vayan a su tienda, a su sucursal más cercana y aprovechen esta promoción. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma. Este es el pronóstico del tiempo para la región en los próximos días. Vamos a tener un inicio de semana con tormentas, con chubascos de manera dispersa. También mucho calor, mucho bochorno. Llega una onda tropical poco activa inicio de semana, pero es posible que después vengan otras que tal vez vengan con mayor intensidad, dejen más lluvia. Mientras tanto, pues vamos a iniciar con esta situación húmeda y calurosa en la península. Esta es la carta pronóstico para este domingo. Dos ondas tropicales sobre el Caribe para la tarde de este domingo, una llegando a Centroamérica. Esta gradualmente empezaría a generar chubascos y tormentas en la zona de la península. Vemos un sistema frontal sobre el Golfo de México. No va a llegar a nuestra zona, pero podría ser que los vientos cambien temporalmente del noreste, principalmente en la zona norte, y esto podría generar algo de refrescamiento, brisa fresca por la tarde. Esta nueva onda tropical que vemos aquí ya la tendríamos para los próximos días, llegando a la zona central del mar Caribe. Este es el pronóstico para este domingo en el estado de Yucatán. Chubascos y tormentas de manera dispersa, las temperaturas máximas alcanzando entre los 31 y 36 grados Celsius. De hecho, las sensaciones térmicas podrían superar los 40 grados Celsius fácilmente. En la ciudad de Mérida, algunos chubascos con temperaturas por arriba de los 34 grados Celsius. En el estado de Campeche, más de lo mismo, chubascos de manera dispersa en toda la región, algunas tormentas de manera aislada en la parte sur del estado, puntualmente fuertes, y las temperaturas alcanzando hasta los 37 grados Celsius de máxima y con sensaciones térmicas mucho más elevadas. En el estado de Quintana Roo, la misma condición, chubascos de manera dispersa, moderados. Podrían haber igual algunas tormentas de manera aislada en la zona fronteriza con Yucatán y Campeche, las temperaturas máximas entre los 31 y 34 grados Celsius, aunque con mucho bochorno. ¿Qué esperamos para el lunes? Ya iniciada la próxima semana, pues la onda tropical 36 ya sobre el sur del país, todavía generando chubascos y tormentas en nuestra zona. Un anticiclón que se va a localizar sobre el Golfo de México le va a restar energía, tal vez no caiga tanta precipitación, la va a debilitar, pero aún así se van a estar presentando lluvias debido a su influencia, mientras avanza otra onda tropical sobre el Caribe Central. Ya para el martes se aleja la onda tropical 36, todavía presentándonos algunas lluvias en la península por entrada del marítimo tropical, algo disperso por el anticiclón en el Golfo, pero noten ustedes cómo ya tendríamos una onda tropical aproximándose al Caribe Occidental y otra más al Caribe Oriental, y pues ya estas también van a traer pues precipitaciones a partir del fin de semana probablemente, y de ahí pues seguir avanzando y mientras ya van llegando más ondas tropicales. Y aquí tenemos el pronóstico de precipitación para los próximos días. Noten ustedes, van a presentarse lluvias prácticamente en toda la zona de manera dispersa. Tal vez las que tengan mayor intensidad se den en el estado de Quintana Roo, en la parte norte, centro del estado de Quintana Roo. Tormentas, chubascos de manera dispersa, posiblemente al oriente de Yucatán, algunas regiones de Campeche, pero realmente nada significativo. A partir de mediados de semana en adelante es cuando ya las nuevas ondas tropicales pudiesen generar lluvias un tanto más fuertes. Así que estén atentos de la situación. Les deseo una excelente tarde. Agradecemos a nuestros patrocinadores Hospital Faro del Mayap. Pinta con confianza, pinta con Verel. Dinero inmediato, tu aliado efectivo.